Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches, según el momento en que los videntes ven, contemplan o están pendientes de esta nueva disertación. En mi haber, esta es la disertación número 12. Hoy, viernes 28 de enero de 2022, nos encontramos en Valencia, costa mediterránea, y me dirijo naturalmente a hombres, a mujeres, españoles y no españoles, a creyentes y a no creyentes, a cualquier persona, habitante de cualquier continente de este mundo. ¿Qué os puedo decir? ¿Cómo puedo empezar? Pues yo tengo aquí una frase que es muy significativa y que tiene que ver con el título, digamos así, de esta disertación, a saber, deseo, destino y sentido en la condición humana. La frase es de un famoso neurólogo, neuropsiquiatra, Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, al ser entrevistado y preguntarle sobre la situación actual, haciendo mención de la pandemia, exclama: esto no ha sido una crisis, ha sido más bien una catástrofe. Las cosas volverán, pero no ya como antes. Vamos a repensar nuestra manera de vivir juntos. Esto no es una crisis, esto es una catástrofe. Este es el mensaje, esta es la opinión de una persona que tiene, en mi opinión, autoridad para decirla. Tanto más cuanto que Boris Cyrulnik, aparte su vida profesional, su nivel intelectual de reconocimiento internacional, mundial, el nombre de Boris Cyrulnik va unido al de la resiliencia. Ya sabéis, la resiliencia es la actitud frente a la circunstancia dolorosa, frente al obstáculo, a la dificultad. Esa lucha, ese combate contra la dificultad, ese combate, esa lucha, ese esfuerzo, ha recibido el nombre de resiliencia. Su autor, Boris Cyrulnik. Pero es que además este hombre, y esto le da categoría especial, este hombre, como judío, pasó por los campos de concentración nazis, pasó por el Holocausto y pudo sobrevivir. No así sus padres, su familia, que sucumbieron en los campos de concentración. Él consiguió superarlo. Esa experiencia, en mi opinión, le da ya una gran categoría, un nivel humano excepcional. Pues sí, esto no ha sido una crisis, esto ha sido más bien una catástrofe. Y ya nunca volverá a ser como antes. La humanidad está pasando por momentos oscuros.
se ha creado un mayor desnivel social, la desigualdad. En estos momentos hay más pobres y también hay más ricos. Hay un desnivel social. Esto no es bueno. La salud mental también se ha deteriorado. Hay más gente desquiciada. Aumenta la depresión. Y hay un tema muy significativo, y es el suicidio. Se llama la pandemia silenciosa. Sinónimo, suicidio sinónimo de silencio. Es un tema tabú. Se supone que el año pasado se suicidó una media de 11 personas al día. Es decir, cada 2 horas y cuarto un suicidio. Como siempre, el número de hombres supera al de las mujeres. Allí donde se expresa socialmente la violencia, siempre el hombre aparece por delante. Es un tema que ya lo he expresado, lo he manifestado en anteriores conversaciones. A mí me llama la atención que entre estos índices de suicidio están aumentando los suicidios en la gente joven. Esto es mucho más extraño. Tengo aquí las estadísticas del año 2020. Y es curioso que en ese año, entre los 15 y los 29 años, se suicidaron 227 hombres y 73 mujeres. Entre 15 y 29 años. Y entre los 30 y 39, 313 hombres y 98 mujeres. Esto llama la atención. La gente joven se supone que tiene agallas, que tiene todavía ganas de vivir, ¿no? Y sin embargo, ya hay gente que pierde ese deseo de supervivencia, de vida. Bien, la pandemia tiene que ver con ello. Un antes y un después. Habría que añadir ahí, malestar político. Hay un clima convulso, hay un choque de ideologías. Derecha e izquierda se están exacerbando. Esto no es bueno. No es bueno, porque falla el diálogo, la comunicación, la política como diálogo, comunicación, pacto, está fallando. La tecnología, sin embargo, avanza, nos desborda. La tecnología modifica los hábitos, la manera de comportarse, condiciona el mundo laboral. Las personas mayores en estos días se están quejando de que no se les atienda en sus problemas debido precisamente a la tecnología. Hay un toque de atención a los bancos. Por favor, atiendan a las personas mayores que no entienden, que no manejan bien la electrónica, los aparatos. En fin, como guinda en el pastel, hay una amenaza bélica. Todos somos conscientes, estamos informados. La relación Rusia-Ucrania está en un momento crítico y toda Europa, y más allá de Europa, estamos casi en pie de guerra.
¿Podemos sentirnos satisfechos? Cuidado, no faltan, como cabe esperar, no caben voces agoreras, apocalípticas, conspiranoides, que hablan de una especie de apocalipsis, de final del mundo. Las preguntas, todo esto que está sucediendo, ¿obedece a un destino oculto, a una mano negra? He dicho, obedece a un destino. Cuidado con esta palabra, destino. ¿Y qué sentido tiene todo esto? Atención a esta segunda palabra, sentido. O sea, destino y sentido. Estos son los dos términos clave que van a condicionar esta conversación, esta disertación. Todo esto, naturalmente, relacionado con el deseo. Deseo, destino y sentido como elementos clave de la condición humana. En el fondo, al entrar en contacto con la condición humana, no tenemos por qué asombrarnos. No tenemos por qué hablar en términos apocalípticos. Ya desde ahora digo que la condición humana sigue siendo la misma de hace muchos siglos atrás. Lo vamos a ver ahora enseguida. Búsqueda de sentido. Puesto que mientras no se descubra lo contrario, somos los únicos seres vivos, conscientes de que vamos a morir, surge la pregunta, ¿vivir para qué? De todos los seres vivos, la especie humana, el ser humano, es el único que sabe que su destino es la muerte. ¿Vivir para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿O qué sentido darle a este lapso de tiempo que transcurre entre el nacer y el morir? Si, para mayor inri, este lapso de tiempo que llamamos la vida se revela cuajado, sembrado de dificultades, de embrollos, como acabamos ahora mismo de decir, para sobrevivir, cabe la pregunta, ¿vale la pena? ¿Merece la pena? Pero ojo, si por una parte somos los únicos seres que sabemos que vamos a morir, ipso facto, somos también los únicos que nos podemos hacer estas preguntas. Somos los únicos que podemos plantearnos el tema de la existencia, el tema de la vida, el tema del sentido, el sentido de la vida y el destino. Estamos destinados, estamos predeterminados. El fatalismo. El destino es el concepto por el cual una persona cree que los acontecimientos, las acciones están predeterminadas. El determinismo. Cuidado, esto implica que no hay libertad, que somos como robots, como maquinitas que nos están manipulando. El destino sería, para algunos, como un poder sobrenatural, como un plan incluso de origen divino, que guía la vida humana y la de cualquier ser a un fin no escogido.
El destino es, por lo tanto, el antónimo de el libre albedrío. En la mitología griega, las moiras son la personificación del destino de cada cual. La moira encarna una ley que ni siquiera los dioses pueden cambiar, pueden transgredir, ni poner en peligro el orden del universo. Bien, tenemos una idea conceptual, si queréis un tanto abstracta, sobre el sentido y el destino. En las tragedias griegas, no se ofrecen visiones panorámicas que den un sentido al mundo o a la vida. En la tragedia griega no hay providencia, no hay una mano divina que conduzca a los seres humanos. Esto sucede únicamente en los dramas cristianos. La historia de la salvación. Al final habrá un juicio, los buenos al cielo, al paraíso, los malos al infierno. Hay ya una especie de camino, de senda, que lleva a una meta. En las tragedias griegas, pensemos en Esquilo, en Eurípides, en Sófocles, no hay nada de esto. Fue el gran pensador Friedrich Nietzsche, que reflexionó sobre la libertad como un hecho inherente a la naturaleza humana, y esta reflexión la hizo basándose precisamente en la tragedia griega. Escribió su primer libro, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Es curioso, el espíritu de la tragedia, el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Es que Nietzsche tuvo una época de una gran amistad con Wagner, el gran músico alemán, el de las Valquirias, el del crepúsculo de los dioses, y que ha sido tan manejado, tan manipulado por el nacionalismo nazi alemán. Pero su música no es una música para los nazis ni para los nacionalismos, es una música universal. Y Nietzsche escribe El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, porque en la música de Wagner se expresa la tragedia griega, no ya en el paraíso griego, en el Olimpo de los dioses griegos, sino en el Valhalla, en los dioses germánicos. En las tragedias griegas no se dan visiones, no hay, como he dicho, panorámicas que den sentido al mundo o a la vida. En la tragedia griega tienen lugar incestos, asesinatos, parricidios, desastres. Todo esto a lo bestia, a lo bruto, sin motivos justificados. Y del conjunto de la tragedia griega se desprende un sinsentido del mundo, un sinsentido, que el mundo no tiene sentido. Ni el mundo ni nuestra existencia tienen sentido, de la misma forma que la naturaleza salvaje,
la vida animal. Todo es relativo. Todo se somete al azar. La lucha por comer y por no ser comido, sobrevivir como sea. Ese sería un poco el espíritu de la tragedia griega. Digamos que la vida es eso. La vida es lucha, combate. Ahora bien, y esta es la grandeza de la tragedia griega y que Friedrich Nietzsche expone de forma maravillosa, fantástica. En ese contexto tan negativo, tan desabrido, surge el héroe. El destino, que es lo que representan las tragedias, no es una fatalidad que elimina la libertad del héroe y lo aplasta. El héroe es el personaje que se enfrenta a la tragedia. Si no hay lucha, si no se da la decisión del héroe de oponerse al destino, a su destino, y de resistirse a ese destino que le condena al desastre, si no se opone, si no hay un héroe que se oponga a ese destino, dice Nietzsche, si eso no existe, no hay tragedia. La tragedia implica combate, implica desafío, tensión, un pulso. Y ahí es en donde, dice Nietzsche, se expresa la libertad, la posibilidad de oponerse al destino, esa posibilidad, eso engendra la libertad. El héroe resiste a su destino, que amenaza con aplastarlo. Y eso es lo contrario de la pasividad y del fatalismo. ¿Qué es, pues, cuál sería, digamos, un punto de arranque a partir del concepto de libertad? Y Nietzsche dice, decir libertad quiere decir posibilidad. Porque no todos los hombres son igualmente libres. Unos son libres y otros no lo son. Unos son más libres que otros. Porque la libertad es el privilegio exclusivo de las naturalezas fuertes y nobles. Ahí aparece el Superman de Nietzsche, el superhombre. La libertad es el privilegio exclusivo de las naturalezas fuertes y nobles. Y lo que les hace fuertes es la disciplina, la autoexigencia, el autodominio. Es un modo de existir más elevado y más profundo. Por lo tanto, la libertad no es algo con lo que nacemos. No nacemos libres. La libertad no es inherente a nuestra naturaleza. La libertad es algo que hay que conquistar, que hay que ganarse a pulso, con esfuerzo. Y eso es precisamente lo que deciden las naturalezas fuertes. Las naturalezas débiles, por el contrario, son los que no quieren ser autónomos y libres. Se subordinan a distintos amos, a los que obedecen como a las ovejas de un rebaño. Si sois expertos, si conocéis, si tenéis una cierta idea de Nietzsche, sabréis que Nietzsche se rebela contra la posición del rebaño. Él defiende a toda costa la individualidad, lo cual no quiere decir
que él niegue, que él reniegue de la solidaridad, pero a partir de una naturaleza fuerte, a partir de una personalidad consciente y segura de sí misma. Cuando un hombre siente la necesidad de que se le tengan que dar órdenes, entonces es cuando se vuelve en un creyente. Y a la inversa, cabe pensar que un espíritu libre y fuerte que se despide de toda creencia, de todo deseo de certeza y seguridad, y que se ejercita en bailar hasta el borde de los abismos, ese es el espíritu auténticamente libre. Estoy citando, como podéis notar, textualmente a Nietzsche. La insumisión, la rebeldía, el yo fuerte. Y esto yo lo considero fundamental, importante, tener este concepto para después poderlo aplicar. Ahora intentaré cómo podemos, qué aplicación puede tener en nuestras vidas y en la educación este concepto. Bien. Yo quiero presentaros como ejemplos, como modelos de esta figura del superhombre. Según Friedrich Nietzsche, os lo voy a presentar con un autor, con un personaje de última hora, una persona que en estos momentos vive, tiene 59 años y nos ha dejado ya un mensaje, el mensaje de su propia vida. Yo lo expongo aquí, su nombre, porque es un nombre que puede ser un tanto extraño, desconocido para muchos. Lo ha sido también para mí. Erling Kage. Erling Kage. Y tengo aquí el título de su libro, que acaba también de ser publicado, traducido al castellano. Filosofía para exploradores polares, editorial Taurus. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este Erling Kage, que en mi opinión encarna el personaje descrito por Friedrich Nietzsche? ¿Quién es este personaje? Brevemente, es un explorador noruego, es la primera persona que ha logrado coronar el Polo Norte, el Polo Sur y la cima del Everest. Tres logros impresionantes, los tres, no uno. La importancia de este hombre es que ha conseguido esas tres metas de coronar Polo Norte, Polo Sur y la cima del Everest. Y este hombre ha publicado varios libros, se dedica también a la escritura, no solamente a vivir aventuras, sino también a pensar, a reflexionar sobre su propia vida y poderla plasmar y decir, ahí va esto, como un modelo, como un ejemplo que excita, que en realidad a mí incluso me emociona. Este hombre, Erling Kage, lo cito textualmente, dice: cuando he buscado la felicidad de forma activa, nunca la he encontrado. Según mi experiencia, el significado de la vida, el sentido de la vida, este es el núcleo de nuestro tema de hoy,
el significado, el sentido de la vida, cambia de un día a otro, de un año a otro, de una persona a otra. Para mí, el desafío es encontrar sentido en los diferentes caminos de la vida. Soberbio. No se puede decir mejor. Además, con los pies en el suelo. Es un hombre, es un caminante. Es un caminante. Y por lo tanto, como tiene los pies en el suelo, puede decir eso. Que la vida puede tener sentido en todas las circunstancias. Se trata, dice, de mi elección. No tiene por qué tratarse de algo grande. Una breve excursión de esquí, cuidar a otros, leer un buen libro, mostrar generosidad, pasar el tiempo con mis hijos, contemplar arte, escuchar música, hablar con un desconocido en la calle. Todas esas cosas pueden proporcionar tanta felicidad y sentido a la vida como estar colgado de una cuerda debajo de la cima más alta del mundo. Él eso lo ha hecho. Ha escalado. Ha arriesgado su vida en un pulso contra las fuerzas de la naturaleza, contra el destino. La naturaleza como un destino. Atención, cuando nacemos, somos seres biológicos. Y como seres biológicos tenemos un destino. Pero el ser humano va más allá de la pura biología. Y eso es lo que está expresando este señor. Atención, me estoy dirigiendo también a todos los que han padecido, a todos los que están padeciendo el tema de la pandemia. Lo he dicho hace, en el momento de arrancar esta disertación. Depresión, suicidio, tristeza. No se trata, continúo con este personaje, no se trata de encontrar un único significado para la vida, sino una variedad de ellos, prestando atención al día a día, a momento tras momento. ¿Qué os parece? Su libro, Filosofía para exploradores polares, ya podéis imaginar, este es un libro que yo lo pondría en manos de mis alumnos si yo continuara siendo o si fuera profesor de chicos, de adolescentes. Y les obligara a levantar la cabeza de sus móviles, de sus pantallas. Están ahí, atontados, pegados, ¿no? Leer esto. Leer esto. Filosofía para exploradores polares. Porque Erling Kage es un aventurero filosófico, o quizá un filósofo aventurero, no sabríamos decir si es más aventurero que filósofo o más filósofo que aventurero, da lo mismo. Es un aventurero, es un deportista y es un pensador. Esta es una grandeza, esto es... Digamos, este es un personaje del Renacimiento. ¿Sabéis del Renacimiento? El hombre que manejaba la espada, que subía a caballo, que participaba en los combates, en la guerra, en las batallas, pero al mismo tiempo escribía libros. Era filósofo. El hombre renacentista, el hombre completo. Erling Kage para mí es un renacentista del siglo
XXI. Su libro, Filosofía para exploradores polares, son 16 lecciones, como 16 capítulos, que invitan a adoptar un espíritu de explorador en la vida cotidiana. Esto es interesante. Vuelve el filósofo aventurero para revelarnos lo que la supervivencia en las condiciones más extremas puede enseñarnos sobre cómo llevar una vida más gratificante en la cotidianeidad, en la vida de cada día, en las cosas pequeñas, en aquello que parece que no tenga importancia. Filosofía para exploradores polares destila la sabiduría y la experiencia que este personaje, Erling Kage, ha adquirido en las expediciones que le han llevado a los confines de la Tierra y a los límites de la resistencia humana. Cultivar el optimismo, elegir el momento idóneo para levantarnos por la mañana, descubrir nuestros placeres simples y aprender a sentirnos cómodos en soledad, son algunos de sus secretos. Solo aparentemente sencillos. Claro, porque este hombre en sus aventuras ha vivido muchas horas, días, en soledad, él solo, entre el hielo del Polo Sur, del Ártico, del Antártico. Ha vivido mucha soledad, pero es un hombre solidario. ¿Y por qué solidario? Escribe este libro. Para animar, para excitar, para estimular. Y naturalmente yo, por mi vida profesional, para educar. Para educar. Este libro demuestra que las enseñanzas de sus expediciones tienen una aplicación maravillosa y sorprendente a nuestras vidas y pueden ayudarnos a llevar una vida mucho más plena, incluso en la comodidad de nuestros hogares. Ahí va eso. Ahí va eso, amigos. Es un ejemplo magnífico. Incitar. Incitar. El peligro hoy día de la juventud, lo acabo de mencionar, es la pantalla pequeña, el móvil. Y todos, y toda la serie de elementos que en estos momentos apartan de la realidad. Entumecen el cerebro. Cuidado, yo no estoy en contra del móvil, no estoy en contra de los ordenadores. Imposible, es una fuente de conocimiento. Yo mismo, para preparar estas páginas, he tenido que echar mano de Internet, que es una inmensa enciclopedia. Pero una cosa es utilizar un instrumento para vivir, para saber, para conocer, y otra cosa es quedar atrapado, esclavo, sometido, drogadicto. Buenas noches, príncipes de Maine. Reyes de Nueva Inglaterra. Buenas noches, príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra. No sé si os suena
este mensaje de buenas noches. ¿Os suena la película Las normas de la casa de Sidra? Famosa película. Dos Óscares. Al mejor actor de reparto y al mejor guión. Las normas de la casa de Sidra originalmente es el título de una novela de John Irving. Exactamente, el título de la novela es el título de la película, aunque me consta que en Argentina y en México esta película se llama Las reglas de la vida. El doctor Wilbur Lark, protagonista de la película, director de un orfanato, pero al mismo tiempo es médico obstetra, es un médico tocólogo especializado en el embarazo y en el parto. Este hombre, que es también director del orfanato, o sea, la clínica y el orfanato, están anejos, están juntos. Y mira por dónde a este centro, a esta residencia, van a parar niños que se han quedado sin padres o que han sido abandonados. Pero a esta residencia, a la clínica, van también mujeres embarazadas que no quieren dar a luz para que su hijo se quede en la residencia, porque saben que ellas no van a poder atender a ese hijo. Y por lo tanto, en esa misma clínica se someten al aborto. El doctor Wilbur Lark practica abortos, pero al mismo tiempo es el director del orfanato. Y uno cabe pensar, ¿no? Practica abortos y es el director de un orfanato. Pues sí. ¿Y qué director? ¿Qué hombre? Buenas noches, príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra. ¿A qué viene esta frase? El doctor Wilbur Lark, director del orfanato, todas las noches, cuando los niños en un dormitorio corrido, cuando los niños se acuestan, este médico lee en voz alta un cuento, un relato. Y al final, cuando acaba el cuento, se despide dándoles las buenas noches a estos niños. Él es como un padre. Les lee cuentos para ir a dormir. Y antes de cerrar, apagar las luces y que se implante el silencio del dormitorio, este hombre les dice: buenas noches, príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra. Los trata como príncipes y como reyes. Resulta, yo diría que emocionante. A partir de este mensaje, surge el sentido, surge el significado, reaparece el sentido. Porque tratándose de niños huérfanos que se han quedado sin padres, algunos de ellos seguramente en edades de bebé, ¿qué porvenir cabe esperar? ¿Qué porvenir cabe esperar? Aquí hay que recordar la fase de apego,
cuando el niño recién nacido se abraza y es abrazado, formando una simbiosis entre él y la madre. Se implanta una comunicación fundamental, trascendental para la vida de ese niño, de ese bebé. Entra, el niño entra en proceso de humanización. Nace como ser biológico y entra, a través del contacto con la madre, entra en una fase de humanización. Se va a transformar en un ser biocultural, biopsico, si queréis, biopsicocultural. Pero claro, el contexto, que en este caso es la madre, está, tiene que estar ahí. Pero estos niños en un orfanato no tienen. No tienen ese contacto. Pero hay alguien que todos los días, todas las noches les recuerda: sois príncipes, sois reyes. Les halaga, les manda un mensaje. Primero, amuebla la fantasía de esos niños con un cuento, con un relato. Y el niño aprende a interiorizar a los héroes de los grandes cuentos, de las grandes leyendas. El niño interioriza, internaliza, hace suyos a estos personajes. Y desde ahí, el niño inicia una conversación. Hay una doble conversación. Una conversación entre la madre y él y una conversación interior, íntima, que va progresando. Recuerdo al gran personaje, al gran educador, psicólogo, neuropedagogo ruso, Vygotsky, Lía Vygotsky. Os lo recuerdo. Este hombre, este gran observador de los niños, decía: fijaros, los niños pequeños todos juegan. El niño, el recién nacido, es equiparable a los cachorros de los mamíferos. Los cachorros de los mamíferos todos juegan. Los cachorritos del león, del tigre, del oso, todos juegan. Todos juegan. Los perritos recién nacidos son imparables. El ser humano cuando nace se mueve. Cuando el niño recién nacido, cuando el niño, el neonato, adquiere una autonomía motora, porque cuando el niño nace no tiene autonomía motora, es todavía un feto, lo he dicho tantas veces, el recién nacido es un feto y tiene que acabar de hacerse. Es un ser inmaduro, tiene un cerebro que todavía no está terminado. Y por eso mismo sus movimientos son imperfectos, son caóticos. No controla sus esfínteres, no controla, se hace caca y se hace pipí. Eso es un aprendizaje que tiene que hacer en la medida en que su cerebro va madurando y le va a permitir controlar su cuerpo y sus movimientos. Importante comprender este punto de partida. Importante comprender el fundamento del contexto de base, del punto de partida. ¿Cuántas veces en mis charlas he insistido, he nombrado a los colegios infantiles? Y los mismos padres tienen que aprender a educar a sus hijos. Pero es que los hijos, los niños, también educan a los padres.
Nadie nos ha enseñado a ser padres. Esta fue una confesión que me, en mis tiempos de consulta como psicoterapeuta, ¿cuántos padres me decían? Es que nadie nos ha enseñado a ser padres. Por eso, hay una pregunta insidiosa, una pregunta maliciosa, que incluso alguien me lo ha reprochado. Y la pregunta es, a los padres que tienen más de un niño, más de un hijo, ¿cuál es vuestro hijo preferido? Por favor, los queremos igual. No es cierto. No digamos a los profesores, a los maestros. ¿Cuáles son vuestros alumnos preferidos? Por favor, todos son iguales. Siempre hay un preferido. Porque el padre y la madre han sido niños. Y la infancia nunca muere, nunca desaparece. Todos mantenemos dentro de nosotros al niño. Y el niño fundamentalmente es emoción, es sentimiento. Y eso nunca desaparece. Por lo tanto, sentir afecto, eso es innato. Eso no se aprende. Ahí sí, nacemos con la exigencia del afecto, del querer y del ser queridos. Nombro aquí a un gran pediatra, médico, pero también psicoanalista. Su nombre es muy conocido en el territorio de la psicología y de la psicoterapia. Donald Winnicott. Donald Winnicott, maestro, médico, psicólogo, educador, instructor de padres allí en Inglaterra. Este hombre es conocido, entre otras cosas, por el llamado el objeto transicional. El objeto transicional. Y él dice, fijaros, los niños, los bebés buscan, se agarran siempre a un objeto, a un elemento, un osito de peluche, es lo clásico. El osito de peluche no es un capricho. Pero a veces ni siquiera un peluche, a veces es un trapito, una toallita pequeña, que el niño se agarra a ella y no la suelta en las 24 horas del día, ni hoy, ni mañana, ni la semana próxima. Durante un periodo que puede durar meses, ese niño vive pendiente, vive como atrapado en ese objeto. Y Winnicott lo tiene estudiado y dice, es que eso tiene significado. Eso tiene significado. Eso, ese trapo o ese peluche tiene sentido. Tiene sentido. Tiene significado. Porque el niño, precisamente a partir del nacimiento y del contacto con su entorno, con su contexto, el niño inicia un aprendizaje que es inherente a la condición humana. Es la capacidad de simbolizar. La capacidad de simbolizar. La capacidad de transformar un objeto en símbolo de otra cosa. Por ejemplo, tengo este vaso en mi mano y quién sabe, este vaso a mí me recuerda a mi padre, a mi madre,
a otra persona de mi entorno más cercano, familiar, en alguna circunstancia, en alguna situación. Este vaso me recuerda, me trae, eso se llama simbolizar. Para el niño, cuando va a dormir, este es un tema interesante también en la clínica para niños, la clínica de psicoterapia infantil. ¿Cuántas veces he preguntado yo? Yo creo que siempre que me han traído un niño a la clínica. ¿Qué pasa cuando va a dormir? ¿Se duerme tranquilo, quieto, protesta, quiere la luz encendida, tiene miedo, llora, patalea, no quiere separarse de su papá, de su mamá, quiere dormir con papá y mamá? Recuerdo aquel matrimonio que decía, el niño duerme en su habitación y al día siguiente, cuando nos despertamos, el niño aparece entre mi mujer y yo. O sea, el niño a gatas ha salido de su habitación, se ha encaramado a la cama de los padres y se ha metido entre los dos. Esto no es una anécdota casual, por azar. El niño tiene que aprender a separarse de sus padres para poder sobrevivir, para poder humanizarse, tiene que separarse, tiene que adquirir una autonomía, una independencia. Y este es uno de los retos de los padres, enseñar a sus hijos a vivir por sí mismos. ¿Y cuántas veces a los padres les he sugerido que lean a sus hijos un cuento, una historieta, en el momento de entrar en la cama? El niño está en su camita, está en su habitación, separado de la habitación de sus padres, pero ahí está el papá, la mamá, en una silla a su lado, y le está leyendo un cuento mágico, un cuento de hadas, de príncipes, de reyes. De príncipes, de reyes. Y el niño vive en su imaginación, alimenta su imaginación y se tranquiliza y se duerme. Detalles de importancia tremenda. Yo pregunto, para ser y sentirte alguien antes de que alguien te ame, para ser y sentirte alguien, ser alguien. ¿Yo quién soy para ti? ¿Yo quién soy? Sentirme alguien. Antes de que alguien te ame, tienes que empezar por quererte a ti mismo. Esto lo dice alguien por ahí, lo he leído. Lo primero que hay que hacer en la vida es quererte a ti mismo y después ya te querrán. Pues no, no estoy de acuerdo. Más bien es a la inversa. No eres nadie hasta que no aparece un alguien que te tiene en cuenta y te da a entender que te aprecia y que te quiere de forma totalmente gratuita por ser tú, tal como eres y te manifiestas, por ser tú, no por ser guapo o feo, negro, rubio, no. Aprendemos a valorarnos en la medida en que nos valoran. Por eso la historia del orfanato, del orfanato que acabo de mencionar de la película, las normas de la casa, las normas de la casa de la sidra. Aquellos niños, el director les lee un cuento y el director les trata de príncipes y de reyes. Esos niños necesitan
que se les valore. Esos niños pueden dormirse con la idea de yo valgo, yo soy, yo valgo, yo soy. Ese es el mejor somnífero, es el mejor sedante. Y dormir es importante. Muy importante. Para el cerebro y también para todo el organismo. De sujeto esponja a sujeto actor. Este es el proceso. De sujeto esponja, o sea, de sujeto receptor, en un primer momento receptor pasivo, tu mente, tu cerebro, tu organismo es bombardeado por estímulos, por sensaciones, por palabras, el lenguaje. Nombraba antes a este gran psicopedagogo ruso, Vygotsky. Los niños juegan. Los niños tienen juguetes. Y si no tienen juguetes, se los inventan. Se los inventan. Y un trozo de papel, una piedra, una ramita de un árbol, se transforma en cosas inéditas. ¿Cómo es posible? Porque los niños tienen una imaginación formidable, fantástica. La imaginación. Porque el sistema emocional es el motor del comportamiento. La emoción, el sentimiento, surge antes que lo que llamamos propiamente la inteligencia. A partir de la emoción y del sentimiento, con la asimilación de todos los héroes, de todos los personajes, eso desencadena el pensamiento. Y Vygotsky veía a los niños, en un primer momento, gritando con sus juguetes, hablando en voz alta, ellos solos. El niño juega él solo, aprende a jugar él solo. Después entra en contacto con otros niños, pero en un primer momento juega solo. Y habla en voz alta. Y Vygotsky decía, ese niño que ahora está gritando, hablando, con su osito o con sus coches, con sus soldaditos, ese niño que está hablando, dentro de un año seguirá jugando, pero no se le oirá. ¿Es que deja de hablar? No, sigue hablando. ¿Pero dónde? ¿Cómo habla? Habla aquí dentro. Y todos los seres, todos los que me estáis escuchando, todos somos conscientes de que nosotros, nuestro discurso interior es mucho más fluido, es mucho más variado que no el discurso que utilizamos hablando entre nosotros. El cerebro no para, está las 24 horas del día, incluso durmiendo en sueños, está dialogando, está hablando, se está comunicando. ¿Cuál sería el destino de estos niños huérfanos, dejados a su albur, a su devenir contingente? ¿Qué sería de ellos? Los niños soldado, los niños explotados por sexo o por trabajo. En las biografías de delincuentes casi siempre aparecen contextos originales deprimentes.
Esto es el pan nuestro de cada día. Cuando un delincuente reincide y reincide, cuando un violador reincide y reincide, siempre hay alguna nota de periódico o de artículo que dice: este individuo vivió una infancia desastrosa. Ahí sí que podemos decir, por desgracia, que ese el nacer en un ambiente, en un contexto depauperado, miserable, suscita en mala hora un destino. Un destino. ¿Qué será de ese niño que nace en ese ambiente? ¿Qué será de él? Uy, 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 pensamos, ¿eh? Ojalá nos equivoquemos. Pero hay que reconocer que la pobreza se hereda. La pobreza se hereda. Y esto es una preocupación que se desprende de lo que he dicho hace un rato. Es decir, que la pandemia ha traído un desfase entre pobreza y riqueza. Hoy día hay más pobres y también hay más ricos. La sociedad se ha desequilibrado. Una sociedad adecuada suele tener esto. Hay una zona media que es la que ocupa el máximo de territorio, digamos, en el mundo social. Lo que llamamos la clase media. A mayor nivel, a mayor porcentaje de clase media, el país funciona mejor. Porque quiere decir que hay el desnivel entre los de arriba y los de abajo es menor. Hay un espacio entre los dos muy amplio. Buena señal. A mí me da miedo en estos momentos que haya más pobres. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo. Por lo que estoy diciendo. Porque la pobreza, la miseria, se hereda. Cuidado, este no es un veredicto. Esto, cuidado, que nadie me malinterprete. Esto no es dogma. Lo que estoy diciendo es, fijaros el gesto que hago, es aquello de cuidado. Porque los hechos demuestran que sucede con frecuencia, con más frecuencia de lo deseado. Que la pobreza y la miseria se hereda. Porque si en la base no hay la estimulación adecuada, el individuo no aprende. Y biológicamente el cerebro, sobre todo el área frontal, no se desarrolla suficientemente. Y el área frontal es absolutamente necesaria para pensar, para organizar la vida, para crear futuro, incluso para comportarnos moralmente, éticamente, para saber lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. En fin, amigos, si tengo que cerrar, si tengo que acabar, ¿cómo podría yo cerrar? ¿Cómo podría yo acabar esta conversación con todos vosotros? Pues nada más y nada menos que os digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra.